Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo especial de Tamarugal Televisión, dedicado a entregarles todos los detalles de la segunda y tercera fecha de este 14º Campeonato Internacional Sub-17 Copa Flavio Rodríguez Lillo. En esta edición veremos cómo se está conformando la tabla de posiciones de los grupos A y B, cómo se está configurando la tabla de goleadores y, por supuesto, las impresiones de los protagonistas que dan vida a este importante campeonato realizado en el Estadio Municipal de Pozo Almonte. Aquí comienza esta nueva entrega de fútbol internacional en la capital de la provincia del Tamarugal. En el primer encuentro se enfrentaron los equipos de Liga Deportiva Universitaria de Ecuador versus Libertad de Argentina, en un partido bastante parejo y con muchas ocasiones para ambos cuadros. El equipo ecuatoriano logró quedarse con la victoria por la cuenta mínima con el tanto de Frank García. Jugar a menos, siempre vamos al frente, Libertad al frente, y así salimos, siempre vamos al frente, muchachos. ¿Sí? Acá se gana como sea, vamos al frente todos los partidos. Tienen que entender eso, esto es libertad, acá se mete, muchachos. Bien por este partido, bien por ahora, y pensemos el partido de mañana. ¿Sí, muchachos? Mientras que en el segundo encuentro se enfrentaron Cusco de Perú frente al anfitrión Pozo Almonte. Este partido marcó la primera victoria del cuadro pampino en el certamen, ya que logró vencer al cuadro cusqueño también por la cuenta mínima, lo cual demostró que el partido estuvo bastante parejo y friccionado, pero fue el cuadro local quien se quedó con la victoria y los 3 puntos. Estoy muy contento de representar a Pozo Almonte de este campeonato internacional y gracias a Dios, igual que ahora hicimos las cosas bien y tocamos bien y pudimos dejar los 3 puntos en casa, que es lo fundamental. Estoy muy contento por haber ganado este partido. Este campeonato es muy importante para nosotros porque así tenemos más roces y así nosotros podemos viajar más. Hemos ido a Europa, a Ecuador a jugar, hemos salido campeón y vicecampeón y esto lo sirve mucho acá. Y más encima, nosotros jugamos muy bien hoy día y si ganamos el triunfo se quedó en casa. Bueno, ¿qué tal? Hoy día el triunfo de hoy día fue muy importante para animar la derrota que tuvimos ayer. El equipo se tiene que ir mejorando y bueno, llegaron alguna gente que estaba ausente, ya dos pilares muy importantes en el equipo. Y bueno, no los costó mucho, el resultado fue un poquito mezquino, pero de todas maneras, las gracias a los organizadores de este torneo internacional, al señor alcalde también que ha dado el apoyo al deporte y bueno, y a la gente, toda la gente de Pozo Almonte que crea en este equipo y no solo en este equipo, en los niños que van a seguir trabajando a futuro. Muchas gracias. En el último encuentro de la segunda fecha se enfrentaron los equipos de Guayas de Ecuador versus Alianza Lima de Perú. Encuentro que también nos dejó como resultado 1-0, esta vez a favor del cuadro de Alianza Lima, que con el tanto de Oscar Benavente logró quedarse con los 3 puntos. Rápidamente, adentrándonos en la tercera fecha del campeonato, en el primer partido de la jornada se enfrentaron Guayas de Ecuador versus Liva de Argentina, encuentro que dejó como vencedor al equipo salteño por 2-0, logrando ser su primera victoria en el torneo, ya que en la fecha inaugural el equipo argentino empató a un tanto frente a su similar salteño Pilar Italiano. Los goles para el equipo de Liva fueron convertidos por César Lira y Matías González. En el segundo encuentro de la tercera fecha se enfrentaron los equipos de Pilar Italiano versus Alianza Lima, donde el equipo de Salta Argentina logró vencer al cuadro limeño por la cuenta mínima, con el tanto de Lucas Tudé. Es muy difícil y no he podido sacar adelante. Ah, no, que el partido está muy chancado, muy duro, pero ya ves qué podemos hacer para la próxima, mamá. Muchas gracias. Contento, se nos tenía que dar un triunfo después de todo el sacrificio que venimos haciendo y de todo lo que habíamos preparado para este momento. Después de
finalizando la tercera fecha, se enfrentaron los equipos de Cusco de Perú versus Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Encuentro que también nos dejó como resultado el triunfo del equipo ecuatoriano por la cuenta mínima, con el tanto de Kevin Casal. Muy buen partido, ¿sí? Como una final, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ahora nos vamos tranquilos, felices por el campeonato. El agradecimiento a la ilustre Municipalidad de Pozo Almonte por la organización de este Campeonato Internacional de Fútbol Sub-17. De igual manera, han podido observar, se han hecho todos los esfuerzos necesarios, se ha demostrado, creo que, el buen fútbol que sabemos practicar allá en el Cusco, y pues caímos por 1-0 con Liga, creo que un merecido ganador el día de hoy. ¿Qué posición quedan ustedes? Bien, hemos tenido 3 partidos, de los cuales pues el primer día con Libertad perdimos por 2-1, un partido bastante ajustado. De igual manera, el día de ayer el partido creo más bonito ha sido con Pozo Almonte, donde nos ganaron por 1-0, y bueno, pues hoy día también con Liga, creo que es el candidato firme al título también, y caímos por 1-0. Los resultados de estos encuentros son el reflejo de que el campeonato hasta esta tercera fecha es bastante parejo, ya que los equipos lograron convertir en pocas ocasiones, demostrando que la exigencia para definir los partidos es bastante compleja. Con el fin de la tercera fecha de este 14º Campeonato Internacional Copa Flavio Rodríguez Lillo, ya se está conformando la tabla de posiciones de los grupos participantes. Hasta este momento, la tabla de posiciones quedó conformada de la siguiente manera. Grupo A, Liga Deportiva Universitaria, 9 puntos. Pozo Almonte, 3 puntos. Libertad, 3 puntos. Cusco, 0 puntos. Grupo B, Pilar Italiano, 4 puntos. Liva, 4 puntos. Alianza Lima, 3 puntos. Guayas, 0 puntos. La tabla de goleadores hasta esta tercera fecha, con los jugadores que han marcado 2 o más tantos, queda conformada de la siguiente manera. Kevin Casal, 3 goles, equipo Liga Deportiva Universitaria de Ecuador. Matías González, 2 goles, equipo Liva de Argentina. Con este resumen de esta segunda y tercera fecha, llegamos al final de este segundo capítulo especial del Área Deportiva de Tamarugal Televisión, con los pormenores de este 14º Campeonato Internacional Sub-17 Copa Flavio Rodríguez Lillo. La invitación es para que nos acompañe en la próxima edición de este especial deportivo, donde veremos todo lo relacionado con la cuarta fecha de este gran torneo realizado en el Estadio Municipal de Pozo Almonte, para que conozcan los resultados de los encuentros y cómo se modifican las tablas de posiciones y goleadores. Además, les mostraremos las impresiones de los protagonistas de cada partido y todo lo que les interesa saber de este gran campeonato realizado en nuestra querida comuna de Pozo Almonte. ¡Hasta pronto!